El día de hoy vamos a ver estos wash que me mandó ArtStation. Son los Himi, pero son los que vienen así chiquititos, todos bonitos. Y creo que es algo bueno que hayan hecho esto, porque así tienes más colores. Obviamente tienes menos producto, pero creo que está muy bien. O sea, siento que es mejor tener poco producto, muchos colores, y aún así creo que te va a durar un buen, porque los que tienen todo el paquetito pues duran un chingo y luego se secan, y seguramente estos también se van a secar, pero siento yo que van a durar más, o eso quiero pensar. Por lo regular se me hace muy desestresante hacer esto, pero esta vez no. A la hora de estar quitando la tapita, yo creo que porque está muy chiquito el área donde se pega, ¡ah!, fue muy desesperante. La verdad no lo disfruté para nada. Pero ustedes pueden disfrutarlo, quizás, o no. Como ven, son 36 colores. Y algo que me gustó mucho es que si traen mi color que amo, que es ese azulito liloso que se ve ahí arriba. Y me gusta mucho. Creo que trae una buena variación de colores. Todavía hay otro paquete que todavía trae más colores, pero este lo escogí porque pues la caja es lila. Y también estos pincelitos muy coquetos, que yo siento que son más como para detalles, no tanto para abarcar áreas muy grandes. Pero si ustedes hacen detallitos, creo que estos pinceles les va a ir muy bien. Y contándoles acerca de lo que voy a pintar, ya en Instagram, en el canal de difusión, ahí les había compartido que iba a dibujar a este bichito que es de Hollow Knight, que ya les había comentado que me gusta mucho ese juego. Y cuando lo vi me gustó mucho porque es la parte donde trae los cristales y son rosas. Entonces lo escogí justo por eso, y porque hay un personaje que se llama Mila, que está como martillando la parte de los cristales y siempre canta una cancioncita muy hermosa. Pero pues esta no es Mila, según yo, porque Mila trae un... ay, ¿cómo se llama? Una lucecita en su frente, justo como para ver. Pero bueno, fue una mezcla de Mila y de los que andan ahí atacando con sus cristales. Porque esto, según yo, estos bichitos te lanzan esos cristales mientras tú tratas de pasar por ahí. Bueno, si lo han jugado me comprenderán. Si no lo han jugado, solo les puedo decir que está muy hermoso y muy padre que te maten con cristales. Pero bueno. Por lo regular, cuando pinto el fondo, lo pinto parejo, pero en esta ocasión no lo hice así porque necesitaba que los cristales tuvieran como mucho brillo.
Entonces dije, no, creo que esta vez voy a respetar solo la figurita y ya. A pesar de que el wash, yo les he dicho que pueden superponer los colores y así. Esta vez dije, no, chica, no. Y ya. Otra cosa que también estuve utilizando son los otros pincelitos que también me mandó ArtStation en otro momento, que vienen como... De hecho, era una lamparita y adentro tenían como... Bueno, yo creo que lo que querían hacer era como que el estuche fuera una lamparita porque traía unos foquitos muy coquetos. Y de ahí es ese pincelito. Así que primero empecé a dibujar a este bichito, bueno, a pintar a este bichito. Y ya de ahí, pues me seguí, ¿no? Una cosa que les quería comentar a la hora de pintar. No sé si es en general. Bueno, yo digo que es en general. Pero pues ahora que lo estoy haciendo con gouache, es de que confíen en ustedes. Confíen en su propio proceso. Porque al principio todo luce muy extraño. Cuando apenas le das forma, todo luce así como raro. E incluso los colores a veces. Bueno, yo les recomiendo que ya tengan una paleta seleccionada previamente, para que en el inter de que están pintando no sea como a lo güey y que vayan escogiendo así como de, ay, pues a ver este qué tal se ve, porque muchas veces suele pasar que no salen los colores que uno desea. Entonces yo les recomiendo que primero hagan su paleta, escojan los colores que van a utilizar, que fue lo que hice anterior, que estaba yo escogiendo los tonos, y pues ya con eso se empiezas a trabajar. Ya si tú crees que le falta algo, pues ya le vas ahí poniendo más, pero yo digo que sí traten de tener una paleta para ver si se ve bien, sus combinaciones, si no. Porque algo que sí pasa es de que mientras tú estás pintando dices, uy, se ve muy extraño. De hecho, eso fue lo que me pasó. Y dije, ay, ah, eso les voy a comentar en el video. Porque en esta parte donde todo era así como apenas dar, pues, las pinceladas, todo se ve como manchones. Y dices así como, y creo que muchas veces lo que pasa con los videos de dibujación que no duran tanto, es que pues uno hace cortes, entonces vas viendo todo más rápido. O por ejemplo los speed paint, que pues todo se hace así, lo que te tardaste 8 horas, esto lo convierte en 4 minutos, ¿no? Entonces creo que es algo bueno, pero creo que algunas personas creen que es muy rápido cuando uno pinta. Y no, uno se tarda, se toma su tiempo. Muchas veces lo que ya pintaste no te gusta y lo vuelves a cambiar. Entonces, confíen en su proceso. Y si ustedes al final ven que algo no cuadra, pues no importa, vuélvanlo a hacer. Porque sí, justo eso me pasó y con los cristales, porque yo estaba así como de, ay, no lo sé, se ve un poco extraño. Y pues no sé. De hecho, en su cabeza, creo que le cambié como, no me acuerdo si una o dos veces, como la transición de los cristales. Casi no se nota porque es muy, muy tenue. Pero pues sí, eso es lo que les recomiendo. Que se tomen su tiempo, no se estresen, confíen en ustedes a la hora de dibujar o pintar. Y vayan probando. Prueben, prueben, prueben. Y van a ver que todo va a salir padre. Ah. Miren, por ejemplo, aquí traigo pues todo mi changarro. Y justo este pincel que escogí. Igual y porque me daba flojera cambiar a otro. No hagan lo que yo. Ustedes usen sus pinceles. Pero yo tenía este y dije, ay, tengo flojera de cambiar a uno más, más chiquito. Y yo dije, ¿por qué me hago eso si tengo los otros? Entonces me hacía a veces muy difícil hacer como cosas muy
muy tenue, bueno, tono tenue, es muy delgaditas. Entonces tenía que irme moderando con la pintura para que no dejara así una plastota de pintura. Pero no hagan eso, no hagan eso, no sean flojos como yo. Otra cosa que les quería comentar que ya ni tiene nada que ver con pintar. Ah, es de que, ay, por fin ya voy a acabar este sketchbook. La verdad es que este sketchbook está muy bonito, muy coqueto, pero no me gustó el papel. La sufrí mucho, pero les había comentado, no sé, no me acuerdo si en un en vivo o en historias de Instagram, que era como, ya lo empecé, ahora lo tengo que terminar. Y porque no lo quería ver solo ahí, vacío. Y ya después lo pensé y dije, ay, hubiera ahí agarrado ese para anotaciones y no para pintar, pero bueno, ni modo, ya lo hecho, hecho está. Pero sí, ya por fin lo voy a acabar. Ah, me faltan creo que dos hojas o dos páginas y ya, lo acabamos. Ah, ya después vendrá el sketchbook tour. Y listo, eso es lo que les quería comentar, que estaba yo muy feliz. Y ya para últimos detalles, para este bichito, pues lo hice con igual con los colores que me mandó ArtStation, que son base óleo, que yo creo que por eso también dejaban esa texturita en el papel, pero se me hizo muy coqueto, sí me gustó. Y le daba el punch, ya nada más como para terminar y poner algunos detallitos. Y ya. La verdad es que los cristales sí me costaron un buen de trabajo, amigos. Me costaron mucho trabajo, como que mi cerebro no entendía dónde iban los cortes y dónde estaba la transición. Entonces, creo que mi amiguito Poison, que él tatúa mucho, muchos cristales, le quedan bien hermosos. Y creo que ahora tengo que, tomándolo a él como inspiración, voy a pintar más cristales con gouache, porque sí, como que no entendí bien cómo funcionaban. Entonces ya les traeré mis prácticas de cristales, a ver si sí me salen o no. Pero bueno, esto es lo primero que hay y pues me gustó, sí me gustó, la neta. Este bichito me gustó mucho. Ya después les quiero traer uno que hice de Hollow, el remasterizado, porque ya ven que les había contado en otro, no me acuerdo si también fue en Instagram, que les conté que el primero que hice fue un dibujito de Hollow Knight cuando regresé a dibujar y quedó horrible. Entonces ya hice el remasterizado y ahora solo falta pintarlo, pero pues ya ni modo. Ya les estaré aquí compartiendo y pues así quedó. Espero les haya gustado. Espero que algo de lo que haya dicho les sirva. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a ArtStation por mandarme estos gouaches tan hermosos, que los vamos a estar utilizando. Como siempre, todo lo que me mandan, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por ver este videito. Espero les haya gustado nuevamente. Acuérdense de dejarme su like, su comentario. Y pues nada, los quiero. Nos vemos en el próximo video. Bye.